Hi, good evening, everybody. How are you today? I hope you're fine. Good evening, teacher. Hello, Gladys, Juan Antonio, Karen, Elsa, Julia, Jocelyn, Jennifer, Glenda, Isaac. Okay, it's good to have you here, my dear participants. Today we are going to continue and we are going to finish the section 3. Este día vamos a continuar y vamos a completar lo que sería la sección 3, chicos. So I'm going to share with you, voy a compartirles the platform, vamos a compartir la plataforma primero. So just wait a second for me, solo denme un segundo para poder, to show you, para mostrarles, ¿verdad? Y quizás primeramente antes de ir a lo que sería la práctica, vamos a ver, vamos a explorar, we are going to explore the exam, the midterm exam, vamos a explorar el examen de medio periodo para que así ustedes tengan idea, ¿verdad? On what we are going to be evaluating y qué vamos a estar evaluando. Antes de iniciar, tengo un par de anuncios, chicos. Primeramente, confirmarles que en efecto, ¿verdad? A partir de este día les iban a empezar a llegar ya los correos para que ustedes puedan enviar la documentación respectiva al correo que ahí se les indique, ¿verdad? Entonces, por favor, tienen que enviarlo al correo que ahí se les indique para que su inscripción pueda ser aprobada, ¿verdad? Entonces, los documentos son los mismos de siempre, ¿verdad? Que ustedes han presentado y además les va a llegar un enlace para completar la encuesta, ¿verdad? Entonces quiero reiterarles, ¿verdad? Mi nombre es Gertrudis Patricia Avilés de Morán, ¿verdad? Ese es mi nombre completo para que cuando ustedes tengan que seleccionar el teacher al cual ustedes están evaluando, ¿verdad? Puedan recordar mi nombre completo. Entonces esa es una cosa importante, ¿verdad? Los documentos pues básicamente son los que ya completaron. Y sí, reiterar que todo el tema de la inscripción tiene que ser vía correo electrónico, ¿verdad? Vía correo electrónico. Luego también decirles que tengo un par de personas que les quiero pedir tremendo apoyo para que puedan terminar de enviar el comprobante, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la plataforma hay un manual del usuario, ¿verdad? Del curso, que ustedes pueden descargar de ustedes, pero si el compromiso es poder enviar un documento firmado donde dice que usted ha podido recibir el documento, que lo ha descargado y que ya cuenta con él, ¿verdad? Entonces, quiero pedirle el apoyo a Esther Abigail, no sé si está aquí con nosotros, para que me haga el favor de enviar ese documento porque me indican que no lo han recibido. Esther Abigail, Evelyn Beatriz Ramírez, también pedirle de favor, ¿verdad, Evelyn, si nos ayuda con enviar ese documento? Fátima del Carmen Martínez, también pedirle de favor que nos lo pueda enviar. Gabriela Esmeralda Vega, Glenda Paola Artiga, Griselda de la Paz Delgado, Isaac Enrique Pérez, Rubén Alfonso Guevara, Julio Alberto Ramírez y Carla Iris Martínez, ¿verdad? Entonces pedirles de favor que envíen el documento firmado en donde ustedes hacen constar que enviaron, que recibieron el manual, ¿verdad? Eso fue ya hace varios días que pedimos que por favor nos lo hicieran llegar. Entonces, pues pedirle, ¿verdad? Que nos lo puedan completar. Entonces no sé si hay dudas o consultas con relación a esta información. Son dos procesos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, vamos a recibir un correo, ¿verdad? Electrónico, donde se nos solicita que enviemos la información para inscribirnos en el siguiente curso, ¿verdad? Que sería el módulo 2. Ahí definitivamente deben responder a ese mismo correo o al correo que les indiquen, ¿verdad? Esa documentación no es por WhatsApp, es por correo. Y luego también, reiterar a las personas que aún no han entregado la fichita, ¿verdad? La fichita de haber recibido el documento, el manual del participante de este curso, poderlo enviar, ¿verdad? Firmado. Estamos hablando de Esther Abigail López, Evelyn Beatriz Ramírez, Fátima del Carmen Martínez, Gabriel Esmeralda. Present.
Ah, hola Fátima. Lo que estamos hablando es que las personas que están diciendo ahorita, buenas noches, están pendientes de enviar el comprobante de haber recibido el manual, ¿verdad? De haber recibido el manual del participante. Entonces, pedirles encarecidamente que por favor puedan completar ese proceso, ¿sí? Miss, el manual era, el comprobante era la copia del DUI y un... No. Por eso estoy hablando de que son dos procesos. A ver, déjenme ver. Sí. No sé realmente, ahorita tendría que ir un poco bastante atrás en el proceso, pero lo que les pidieron, si les pidieron copia del DUI, hay que mandarla, ¿verdad? Pero era sobre todo la fichita donde dice yo total, participar. La mandé. Pero sí la mandé. Tendría que reenviarla porque aquí aparecen los pendientes. Sí, porque de hecho ahora hasta hoy me respondieron y me escribieron gracias. Ah, ok, entonces ya ese gracias es su comprobante de que sí lo recibieron, porque aquí me aparecía a mí en los pendientes, Fátima. Uh-huh. También me aparece Gabriela Esmeralda Romero, Glenda Paola, Artiga, Griselda de la Paz Delgado, Isaac Enrique Pérez, Rubén Alfonso Guevara, Julio Alberto Ramírez y Carla Iris. Entonces, si ustedes ya lo enviaron, me hacen el favor de reenviarlo, ¿verdad? Y decirle, mire, estoy, quiero que por favor me acuse de recibido el documento porque quiero confirmar que lo hayan recibido, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Jocelyn, por ahí veo la manita de Jocelyn. Sí, teacher, fíjese que ahora yo recibí la documentación para poderme inscribir al próximo módulo, pero al momento de yo querer ingresar a la encuesta, el link estaba malo, no se abre una encuesta, sino que aparece un error. Ok, entonces escríbales al número de contacto diciéndoles de que les está presentando ese error, ¿verdad? Okay, o sí. Si usted tiene bien, también mándeme una captura de pantalla del error, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp y yo se lo voy a reenviar a nuestra coordinadora para que ellos puedan revisar, ¿sí? Ok, sí, gracias. Ok, perfecto. Ok, great. Excelente. Vamos a continuar entonces, chicos, solo que como me voy a tardar un poquito explicando lo del examen de medio periodo y la plataforma, quiero pedirle si por favor podemos, déjenme ver. Ok. Quiero tomarles el screenshot, pero por alguna razón no puedo ver la de participantes. Mute all. Ok, lo voy a poner mute, pero la idea no era esa, sino ver los participantes. No me está dejando por alguna razón. Ah, ok. Voy a hacer algo. Voy a compartir y voy a dejar de compartir. Ok, vamos a ver si ahora sí me permite. Teacher, una consulta. Adelante. A mí me cayó igual un WhatsApp indicándome que como que yo no había ingresado a la plataforma, pero yo validé, yo ya llegué a la sección 4, entonces no sé por qué me mandaron ese mensaje. Hagamos algo, asegure todas las capturas de pantalla de lo que usted ya trabajó y ya con eso pues usted tiene, digamos, asegurado, ¿verdad? Que no hay problema, seguramente es un recordatorio. Porque en algún momento quizás les apareció que usted todavía no había avanzado, ¿verdad? Pero, ¿ok? Sí, hagamos eso. Gracias. Ok, perfecto. Fíjense que no me está dejando ponerlos aquí al costado. Vamos a ver, speaker, exit full screen. Ok, tal vez acá. Ahí está. Vaya, chicos. Ok, ahora sí necesito que me ayuden con sus cámaras abiertas, un segundito únicamente para tomarles el screenshot, la foto de famosos. Recuerden que somos bastantes, entonces me van a tener paciencita porque hago dos capturas, ¿verdad? Denme un segundito. Ok, ahí. Y vamos al siguiente y luego ya nos vamos a adentrar en lo que es la plataforma.
para poder revisar el examen de medio periodo. Excelente, thank you. Thank you very much. Ahorita vamos a continuar. Ok, ya pasamos la sección de anuncios, ya pasamos la sección del screenshot y ahora vamos a lo que sería la plataforma para ver los temas que vamos a cubrir esta noche y además para poder visualizar, ¿verdad? Dijimos que íbamos a visualizar el examen, ¿verdad? Ok, so let me say, 3.7, ok, en la anterior, el 3.6, syllable stress, I ask you to please go, les pedí que fueran, ¿verdad?, a la plataforma a ver este video, ahora vamos a hacer la práctica acá en clase de syllable stress. Later, we are going to study the lesson objective 3.7 that says, in this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103, and talk about your age and the age of relatives and friends. Los números ya los estuvimos explorando, pero vamos a hacer la práctica de hablar acerca de nuestra edad. So you can go to the platform and watch this presentation, this video that says numbers and ages, okay? Numbers and ages. Later in the 3.9, you will learn about WH questions with B. We are going to have a fast feedback about those WH questions with the verb B. And then you have in the 3.10, the 3.10 WH questions with B. We're using what, where, how, who, and where again. And the structure, WH word plus the verb to be, plus pronoun, plus complement. And then after this content, you will be able to, to complete the 3.11 knowledge check that says, look, y aquí tenemos que seleccionar una opción. La opción es la misma, ¿verdad? Pero tienen que encontrar en cada conversación tienen que encontrar la correcta, ¿verdad? Por ejemplo, acá, look. Oh, he's a new student. Estamos hablando de un estudiante. Entonces sería, who's that, ¿verdad? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? The second one, I think his name is Chen Kuo. Entonces, para responder esto, seguramente la pregunta fue, What's his name? ¿Cuál es su nombre? Porque la respuesta es, I think his name is Chen Kuo. Ok, Chen Kuo, he's from China. Ah, entonces, ¿qué le preguntó? Where is he from? Very good. Entonces, en esa línea es que vamos a contestar conversation 2 and conversation 3, and then you send to the to be evaluated, okay? And in the 3.11 says, in this class you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Vamos a introducir esta clase y el día lunes vamos a completar la práctica porque no creo que logremos hacer la práctica este día. So basically, in this case we are evaluating the use of adjectives like short, tall, heavy, thin, friendly, shy, okay? Funny and serious, okay? Those are the adjectives we are going to work with. And you can open this window, podemos abrir esta ventana y descargar el audio, ¿verdad? Para escuchar cuál sería la respuesta correcta acerca de la descripción física de las personas o de personalidad, personality. And that's it. Y ahí terminó, ¿verdad? Ahí terminó y básicamente ya estaríamos pasando a lo que sería el midterm exam. Quiero mostrarles las partes que estamos evaluando. Primeramente evaluamos el listening, la escucha, ¿verdad? ¿Qué tanto usted comprende? And in this case, what we are evaluating is the alphabet. So my recommendation is that you can download the audio and that you can solve it first on your notebook. Yo lo que les recomiendo es que descarguen el audio, saquen las imágenes y respondan primero en el cuaderno, ¿verdad? Porque aquí en la primera parte se está evaluando spelling names, ¿verdad? Deletreo de nombres, spelling names. His first name is, and the second one, his phone number is, el número telefónico, ¿verdad? Los números. Aquí estamos evaluando prepositions, ¿verdad? Que es lo que recientemente han estado ustedes trabajando en las últimas dos, ¿verdad? Ok. So the next part says complete the conversation. In this part,
It says that you have to use the possessive adjectives my, your, his, our, or her. Esta fue de las primeras cosas que estudiamos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a seguir un poco la lógica de estas conversaciones. Matt says, Tony, this is my friend. Y aquí dice Jennifer Miller. Her name is Jennifer Miller, ¿verdad? Jennifer is in? Our English class. Nice to meet you. What's your last name again? Ajá, aquí ya Tony se dirige a ella directamente y le pregunta, what's your last name again? Y ella dice, it's Miller. Ok, esa es la part B. And teacher. Adelante. Sorry, al terminar los exámenes, esos son de medio curso. Sí, estos son de medio curso. Vamos a hacer uno similar. Al finalizar el módulo, ya estamos en la semana 2, a final de la semana 4. La semana que viene vamos a ver la sección 4 y en la siguiente semana la sección 5. Ahí después de la sección 5 tenemos el último, que es bien parecido a este. Okay. ¿Siempre por medio de la plataforma o aparte? No, siempre, todito es en la plataforma, todo, sí. Adelante, Elsie. Similar, así era mi pregunta, que digamos, yo voy haciendo así en orden los ejercicios y cuando llegue, que termine al cierto ejercicio, me va a salir estas conversaciones. Le va a salir el examen, así es. Así y de ahí es. Sigo otra vez con seguir llenando los otros ejercicios. Sí, usted siga. Es más, usted puede avanzar más de lo que yo, yo voy en el orden, ¿verdad? De la plataforma, lo llevo a la par con la práctica. Pero si usted siente que puede avanzar más de lo que yo llevo, usted puede hacerlo sin ningún problema. Eso le ayuda a terminar más rápido y a después quedarse nada más haciendo las prácticas, ¿verdad? Las speaking practice en la clase. Pero esa es una decisión suya. O vamos al mismo ritmo, ¿verdad? Pero sin quedarse, porque el detalle es que si nos quedamos, entonces ahí sí ya nos atrasamos, ¿verdad? Ok, excelente. En la parte C, ok, perfect. It says, complete the conversation. Aquí es completar, ¿verdad? ¿Y con qué vamos a llenar? Bueno, si usted se fija, vamos buscando la lógica y vemos que en el primer caso es el verbo to be, ¿verdad? Excuse me, are you Mrs. Brown? No. I'm not. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, excellent. Entonces ahí vamos siguiendo la lógica de la conversación, ¿verdad? In the letter D, check the correct response. En este caso ya tenemos una estructura arriba y lo que vamos a hacer es buscar la lógica de cuál es la que más tiene sentido con relación a la primera estructura. Dice, goodbye, have a nice day. Entonces esto es como una despedida, ¿verdad? Entonces no hace mucho sentido que yo diga, I'm just fine, thank you. No, porque eso lo hago cuando estoy saludando recién a una persona. It's nice to meet you. No mucho. Thanks, you too. Esta sí, ¿verdad? Porque me está deseando que tenga un excelente día. O un agradable día. Entonces agradezco y digo, thanks, you too, ¿verdad? Veamos esta, see you later. Esta es una estructura de despedida, see you later. I'm okay, thank you. No mucho. Okay, bye bye. Esa sí tiene sentido, ¿verdad? Okay, bye bye, porque es un saludo, es una despedida, ¿verdad? No es un saludo de bienvenida, sino de despedida. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too. No bad things. Recuerdan que lo vimos en los saludos de iniciales, ¿verdad? Que no eran muy formales, pero es un saludo al inicio de la conversación. Good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Or good night. See you tomorrow, Mr. Smith.
Hello. Hello. Porque ya aprendimos que good evening es cuando llegamos, ¿verdad? Ahorita, a esta hora, en la tarde-noche, decimos good evening cuando entramos a una reunión, llegamos a una casa, llegamos a nuestra casa, good evening, ¿verdad? Entonces, hasta que ya nos vamos a despedir, que ya en realidad nos vamos a dormir, decimos good night, see you tomorrow. Entonces acá ella le responde, hello, how are you, Mr. Smith? Because it's a introductory greeting. Están empezando la conversación. Ok, let's continue. Continuemos. Letter E says complete the question and answer correctly. Ok, so here, what are, veo que es plural y tengo or, it, this or these? These. These, ¿verdad? Porque es plural, ok. Y dice earrings. Entonces digo, this, there, or it. Their earrings. Ok. Your sunglasses. Is this, this is, are this. Are these, ¿verdad? Porque es plural. Sunglasses. No, not. Is, it's, they are not, ¿verdad? Porque es plural. Excelente. Is a notebook, is this a notebook? Okay, no, it isn't, it's address book. Porque la palabra siguiente comienza con una vocal. Entonces, cuando ese es el caso, utilizamos an. Adelante, Julia, Maritza. Sí, teacher, en la parte de atrás, sunglasses. Significa lentes de sol, ¿verdad? Lentes de sol, sí, lentes de sol. Así es, sunglasses. Okay, very good. Letter F. Aquí sí vamos a usar prepositions, ¿verdad? Lo que acabamos de estar estudiando. You open the window, de nuevo, expandimos la ventana, and then you have to choose an option. Tienen que escoger una opción, ¿verdad? They are asking, where are the keys? And they are... On the briefcase, ¿verdad? Sobre el briefcase. On the chair. Ajá, on. Is the CD player behind the briefcase? No, y aquí tenemos la posible respuesta. Next to, ok. Next to the briefcase, ok. Where is the newspaper? Next to or under. Under the, yeah. En relación al briefcase, ¿verdad? Es un objeto en relación al otro. Are the books in front of the front? Yes, they are. Okay, very good. Excellent. And letter G, complete the conversation. In complete the conversation, we have write the correct answers. So in this case, we are using verb be. En este caso, estamos utilizando el verbo be. Incluso este ejercicio ya lo hicimos antes, ¿verdad? Este ejercicio ya estaba en las secciones primeras. Entonces, no me voy a detener mucho ahí. La letter H, complete the conversation, ¿verdad? Y aquí con la WH question, de nuevo, ¿verdad? Es muy parecido al anterior. Who, where is he from, what's his name? Este ya lo acabamos de hacer, ¿verdad? Justo. El anterior. Entonces, ahí está. Y that's it. Creo que ya casi terminamos ahí. Solo déjenme corroborar. Creo que ahora sí ya pasó. Sí, ya pasamos. Entonces, ahí terminó, ¿verdad? So, for Monday, para el próximo lunes, everybody needs to be here working the section 4. Para el lunes, todos, sin excepción alguna, debemos ya estar trabajando la sección 4. Entonces, para el fin de semana, la tarea es completar hasta el midterm exam, ¿verdad? Mínimamente. Si usted puede avanzar un poco más viendo los videos del 4, resolviendo algunos ejercicios, that's gonna be great, ¿ok? Excelente. Vamos entonces a dejar de compartir. Y vamos a dedicarnos ya a lo que serían nuestras prácticas de esta noche. Okay, let's share. Okay, very good. Okay, vamos a hablar acerca de word stress, ¿verdad? Como esto, el word stress es como
el acento, ¿verdad? O la fuerza de voz o la entonación que tienen las palabras. Ustedes tienen ahí un video. Esto va a ser rapidito porque el video está súper práctico, so I invite you to go to the video and watch it and listen and practice there. But I would like to give you the rules. Sin embargo, quiero darles las reglas, ¿verdad? Rule number one says, the stressed syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. ¿Verdad? Cuando veamos palabras como esta, la fuerza de voz la llevan al inicio, ¿verdad? Vea, yo se los he puesto. Excuse me. Ajá. Quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Y el examen, cuánto tiempo tenemos para responderlo? ¿Cómo lo vamos a responder? No me quedó claro. Usted lo va a responder en el tiempo que necesite. No tiene un tiempo establecido, pero sí debe de ser de una vez. No lo puede dejar a medias. O sea, usted tiene que disponer del tiempo. Decir, bueno, yo puede ser que me tome media hora, ¿verdad? Ya se los mostré. Ustedes ya vieron el grado de dificultad que tiene. Entonces, lo que recomendamos es que usted se aísle, ¿verdad? En un lugar donde no tenga interrupciones y que disponga mínimamente de media hora a una hora máximo, ¿verdad? 45 minutos, creo yo que es lo máximo que le podría tomar, a lo mucho. Vaya, Fabi, muchas gracias. Pero, sí, a la orden, pero sí les recomendamos que se dediquen, porque no lo pueden dejar a medias, o sea, una vez lo comienza, debe terminarlo. Sí, eso sí. Teacher, I have a question. Adelante. Sí, sí. Una pregunta, el examen sería conforme lo que hemos visto de todo el módulo. No, estamos hablando del examen de medio periodo hasta los temas que hemos visto al cerrar la sección 3. Uh-huh. Ah, ok. Okay. No había quedado claro. Sí, gracias. Sí, así es. Ok, regla número 1, the stressed syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. For example, finger. Basket, Russia, pocket, ¿verdad? Vea que las palabras que están en mayúscula reciben mayor fuerza de voz, ¿verdad? The rule number 2 says, for words that end in tion or sion or sian, the stress syllable comes just before ending. For example, action, combination. Sean, ahí les he puesto en mayúscula, ¿verdad? In capital letters, la que recibe la mayor fuerza de voz o el stress, ¿verdad? Attention, intention. Okay, the rule number 3. For words that end in IC or ICAL, the stress syllable comes just before ending. For example, if no, aquí se los puse en negrito, ¿verdad? If no, tick. Medical, typical. Public. Ok, very good, let's continue. Ahora, ¿en qué palabras sí debemos de ser bien cuidadosos y asegurar que hacemos la pronunciación adecuada? That's numbers. Esto es en los números, ¿verdad? So, if you see, we have similar pronunciations, but they are completely different. Son pronunciaciones que se parecen, pero son totalmente diferentes en significado y en todo, ¿verdad? Por ejemplo, los teens, que van de 13 hasta 19, ¿verdad? Ese teen lo tenemos que hacer longer, más largo, louder, más con un tono de voz más elevado, y higher in pitch, y con elevación, ¿verdad? En la entonación. For example, we say, 13, 14. Les voy a pedir que ahorita estamos en mute todos, pero en casita repitan conmigo, sin quitarse el mute del micrófono, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Verdad? Ese teen tiene que estar bien pronunciado. ¿Por qué razón? Porque si no, muchas veces me lo confunden. Y en lugar de decir 13 o de escuchar 13, si no está bien pronunciado, escuchan 30, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre 13 y 30, ¿verdad? Por supuesto. Para el caso de 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90, la fuerza de voz no va al final, sino que va al inicio, ¿vean? 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90. ¿Ok? Y es diferente. Ahora lo vamos a pronunciar juntos y van a ver la diferencia. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. ¿Notaron la diferencia? Did you notice the difference? Yes, okay. Sir. Excelente, very good. Now, ya manejamos, we already know the numbers from 1 to 10. Ya estuvimos trabajando los números del 1 al 10, ¿verdad? Now, we are going to review numbers until 100. Vamos a revisar más adelante los números hasta el 100. Pero, de nuevo, vamos a contar y espero que hagan la correcta pronunciación de los teens, ¿verdad? Entonces, de nuevo, con el micrófono cerrado, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este 8 tiene una T explosiva al final, ¿verdad? Para que me la hagan bien. 9, 10. Okay, here, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y ustedes ya saben que cuando llegamos al 30 comenzamos de nuevo, ¿verdad? 31, 32, hasta que llegamos a 39 y seguimos con 40. Y la misma historia se repite hasta que llegamos a 90. Y después de 99, tenemos 100. Y de ahí comenzamos otra vez. 100, pero ahí sí le agregamos and. 101, 102, 103, hasta que llegamos a 110. Luego, 111, and so on. ¿Ok? In the bigger numbers, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000. Ahí estamos en los miles. Entonces, then, how do we read years? ¿Cómo leemos los años? We read years normally divided into parts. For example, we say 1984. Es como que yo diga 1984. Así se leen los números. Pero también lo puedo leer en su forma original. Por ejemplo, este, 1066. Perdón, este sigue siendo doble. Ya vamos a ver uno cuando aquí lo leemos completo. Este es 1066, que sería el 1066. 1652. 1941. 2017. Vea, 2017. Y ahora acá. Dice que for the year 2000, you say the year 2000. For example, 2000 and, y el número, ¿verdad? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, hasta llegar al 2010. ¿Ok? Like this, 2005, 2008. Ok, when a year ends in a number, cuando un número termina en un número entre 1 y 9, then the last part is pronounced as the name of the letter O plus number. For example, 1709 era lo que les enseñaba cuando estábamos viendo los números telefónicos, ¿verdad? Decimos 1709, 1901, right? When a year ends in 00, 00, right? For example, then the year is set as the digits before 00 and then the 100, 1600, right? 1600. Por ejemplo, ahí es 1300 y el otro es 1800, ¿verdad? No decimos el 00 or 00, no, decimos 1300, 1800. Okay, what happened after 2010? ¿Verdad? For the first year after 2010, you may hear two different versions. Podemos tener incluso dos versiones para estos años. 2000,
2011 or 2012, o podemos decir 2012, o podríamos decir 2011, 2013, y por ejemplo el año actual decimos 2021, aunque también podemos decir 2021, ¿verdad? Es correcto. Entonces aquí dice, they are both used and correct. Ambas son utilizadas y ambas son correctas. Ok. Now we continue to say the year divided into parts as before. Ok. Because of the time, we won't be able to practice this. Por el tiempo no vamos a poder practicar esto ahorita, pero el ejercicio más o menos iba de esta manera. Hello, what's your name? My name is Patricia. Y yo pregunto de nuevo, what's your name? La otra persona me responde, how old are you? Este how old are you, ya sabemos que estamos preguntando cuántos años tiene, ¿verdad? I am 42 years old. I was born in 1978. How old are you? I am, y la otra persona dice su edad, I was born in 19, y el año, ¿verdad? But I think that, déjenme ver. Sí, todavía nos hace falta uno. Bueno, vamos a hacerlo en 5 minutos, menos de 5 minutos, en 3 minutos vamos a hacer esa práctica. Vamos a ver. ¿Alguien tiene preguntas? Creo que lo del examen quedó claro, ¿verdad, chicos? Yo tengo una, teacher. Adelante. Sí, fíjese que yo estuve respondiendo. Y creería yo que respondí parte de las preguntas del examen, pero no sabía qué ser el examen. Ah. Entonces quizás quedó incompleto realmente. Ok, entonces vaya, revíselo, porque lo que ha pasado, o sea, cuando yo les insisto que lo terminen, es porque tenemos que llegar al score de 80% mínimo. Porque les comento, este examen vale el 30%, luego el otro vale el 40% y hay otro 30% que tiene que ver con todas las tareas, los homework que dicen ahí, ¿verdad? Después de cada clase. Uh-huh. Entonces sí es importante que vaya, lo revise y lo complete. Ok. Ok, perfecto. Okay. Excelente. Ok, vamos a tener... Richard, tengo una duda. Diga, adelante. En el caso para leer los precios, ¿cómo sería? Ah, eso lo vemos luego, pero se dice, por ejemplo, si cuesta $19.50, se dice $19.50. Ok. Y luego dice los centavos, ¿verdad? 50 cents, si son 50 centavos. Si, por ejemplo, cuesta $20.05, yo digo $20.05. Digo el número de los centavos y luego digo cents, centavos. Y al número entero digo dollars. Y luego X cents, ¿verdad? 10 cents, 5 cents, 10 cents. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a procurar completar esa conversación. Me interesa que me digan de manera correcta el año de su nacimiento. We are going to have 5 minutes to do this. I already sent you the image. Ya les envié la imagen, chicos. So now let me create the breakout rooms. Vamos a crear los breakout rooms ahorita. Okay. Okay, let's create. Vamos, chicos.
Yo pregunto, va. Yo me chivale. Yo también. How old are you? I am 22 years old. I was born in... Bien chula. Hello. 19. Do you have 19? 1998. Okay, 1998. 1998. Very good. Excellent. How are you? I was born in 1992. Solo recuerden de hacerme 19. Okay, very good. 92. Excellent. Very good. Okay. See you later. Es how, es que eso me cuesta pronunciar. How old are you? How old are you? How old? Es que lo pronuncio como que es how are you. Es how old are you? 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 Yes, how old are you? How old? Yes, how old are you? Es que rápido no me sale. Hagámoslo despacito. How old are you? Otra vez, despacito. How old are you? Are you? Ajá, y luego ya lo vamos a ir repitiendo más rapidito y ya va a ver que se va a adaptar. How old are you? How old are you? Ok, excellent. See you in a minute. Los vemos un minuto, chicos. Nineteen ninety-six. El mío sería 1996, ¿verdad? Sí, solo el mío es al 90, chicas, solo una observación. Al 90 no me le ponga 90, sino que 1990. Díganme los años en español. 1997. 1997. Pero el primero sí es 19, ¿verdad? Con ese teen bien pronunciado. 1997. Es que cabal, a ustedes les toca hacerlo súper bien porque están en los 90. Entonces bien se nota. 1997. ¿Y el suyo cuál es? El mío es 19. Sí, en 1997. También, ok. 1994. Ok, very good. Excellent. Perfecto, chicas. Seguimos entonces. See you in a minute. Thank you. You're welcome. Was born. I was born. Born. Okay, excellent. Born. Excellent. See you in a minute. Las vengo un ratito, chicas. Ahí está. Hi, hello. Is everything okay? ¿Ya practicaron? Sí, ya. Excelente, very good. Ahorita estamos. Ajá. Estamos viendo referente al examen. Ajá. Teacher, una pregunta. Dígame, sí.
En cuanto al siguiente módulo, usted seguiría siendo nuestra facilitadora. Pues no sé todavía, mi estimado Isaac, porque todo depende de cómo queden las inscripciones y cómo, pues, en inglés corporativo valoren, ¿verdad? Pero, pues, si es así, yo con mucho gusto sigo con ustedes. Y si no, pues, no se desanimen, ¿verdad? Yo he tratado como de darle las bases para que ustedes, sobre todo, pierdan el temor, que es lo que a veces nos pasa cuando recién estamos iniciando, ¿verdad? Porque por varias razones, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo de no practicar. Bueno, muchos de ustedes ya me contaron que han estado hace ratos que no estudiaban. Otros que están súper ocupados estudiando, trabajando y etcétera. Pero lo importante es que you don't be afraid, que no tengan miedo, ¿verdad? Esto es de soltarse y no tener miedo de equivocarse. Porque when you learn a new language, in the mistakes you learn. Aún cuando uno comete errores aprendiendo un nuevo idioma, uno aprende de esos errores, porque ya no se le olvida, ¿verdad? Ya no se le olvida y aprende a decirlo bien. Entonces, independientemente de lo que pase, ¿verdad? Ustedes tienen que seguir adelante, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí tienen que seguir adelante, porque esto que ustedes tienen en sus manos es una oportunidad de oro, así de oro. Estos programas de inglés usualmente han estado sujetos a personas que cotizan al Seguro Social, ¿verdad? Pero ahora ustedes tienen la enorme oportunidad, que sean cotizantes o no, ustedes están en el programa y tiene igual calidad, es la misma calidad. Entonces yo les animo a que independientemente de los posibles cambios que hayan, que ustedes sigan, porque esa es su meta, y que no se desanimen, ¿verdad? Por nada. Y la plataforma es súper amigable, o sea, a mí me encanta cómo se hace en inglés corporativo, porque el objetivo es aprender, ¿verdad? Es decir, no nos cerramos en que si se ayudaron entre ellos o no se ayudaron. No, pues ese es el objetivo, que nos ayudemos para que podamos aprender entre todos, ¿verdad? Y la plataforma es súper, súper sencilla, y las prácticas, ¿verdad?, que tenemos en las noches. Así es de que I encourage you to continue. Les continúo a seguir. Bueno. Les animo, perdón, a continuar. Gracias, teacher. Ok, I will call you back. Gracias. Tengo que llamar a los chicos porque ya el tiempo se me fue. Okay. Welcome back. Welcome back, my dear participants. How are you? How was the practice? No logré ir a todos los grupos, chicos, esta vez me quedé a la mitad because there were many questions. Habían varias preguntas en los grupos regarding to the exam and any other stuff en relación al examen y demás, pero aquí estamos. So, I would like to ask participations. Voy a pedirles al menos a tres grupos que me puedan ayudar a presentar, y luego vamos a cerrar la clase con la parte de algunas indicaciones de cómo debemos decir la edad. Fátima, adelante, Fátima. Gracias. Okay. El grupo en el que yo estuve era con Rubén y Fernando. Ok, please, go ahead. Adelante, chicos, el tiempo es de ustedes. Inicien, chicos. Vaya, démosle pues, Rubén. No sé si vos me vas a preguntar o yo a vos. Ok, yo te pregunto, Fernando. Hi, hello. Hi, I'm sorry. Hi, what is your name? My name is Fernando. What is your name? My name is Rubén. How old are you? I am 42 years old. I was born in 1978. How old are you? I am 19 years old. I am born in 2001. I was born. I was born. Uh-huh. I was born. I was born 2001. Excellent. Ahora si quieren, no sé si vos o Rubén le va a preguntar a Fátima. Okay, le voy a preguntar yo a Fátima. Pero ya cambiando de puesto, ajá. Que ella sea ahí. Fátima, pregúntame vos a mí. Está bien. Hi, hello, what's your name? My name is Rubén. What is your name?
My name is Fatima. How old are you? I am 33 years old. I was born in 1988. How old are you? I am 42 years old. I was born in 190. No, I'm sorry. I was born 1978. Okay. Lo dijo completo, ¿verdad? Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Excellent. Okay. Very good. Esa es la otra forma de decirlo, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren hacer más sencillo, you can say the two parts. Pueden decir las dos partes, ¿verdad? Había dos manitos sí. levantadas, chicos. Estaba la de Fátima, pero luego alguien más. ¿Quién más, chicos? Thank you, team. Gracias, equipo. Me falta un equipo más. Quisiera pedirle al grupo con el que estuve, las chicas que eran de los 90, pero como iba de grupo en grupo, me quedé. Ay, que no sé quiénes eran, pero ahorita les digo, porque quiero que escuchen. I'm here, teacher. Pero ahí están. Era Julia. Sí, Julia, ¿me pueden ayudar a presentar? Porque quiero, vale, fíjense, chicos, este grupo me gustó y me quedé un ratito con ellas porque... Para ellas fue un reto porque ellas nacieron en los 90, entonces ellas sí o sí tienen que hacer bien la pronunciación del 19 y del 90, ¿verdad? Entonces escúchenlas a las chicas, escúchenlas por favor, ¿ok? Ok, Jocelyn creo que nos tocó okay. y Esther. Okay. Se gusta, me pregunta usted a mí. Julia. Ok. Aquí voy. Hi, what is your name? My name is Jocelyn. What is your name? My name is Julia. How old are you? I am 24 years old. I was born in 1998. How are you? I am 23 years old. I was born in 1997. Thank you. Okay, excellent. Se fijaron, tenían que, ¿verdad? Sí o sí hacer bien la diferencia entre 1994 y 1997. Okay, very good. Okay, my dears, because of the time, me encantaría escuchar a los demás grupos, pero por el tiempo nos vamos a quedar aquí. Yo les voy a subir otro material que lo vamos a revisar ahorita rapidito, que siempre está relacionado con los números. Este ya lo habíamos trabajado un poco, pero me quiero detener aquí, chicos. Precisamente en el tema de la edad, solo que lo voy a poner en mute para que nos podamos escuchar y finalmente hacemos la asistencia. Ok, en los minutos que me quedan, para decir la edad, utilizamos el verbo to be más el número de años y la palabra years old. Y así decimos, I am 23 years old, you are 16 years old, he is 32 years old, Mary is 45 years old. También es correcto, you can write the age as numbers or as words. Usted puede escribir los números, la edad, de la manera como lo acabo de ver acá en el green box, en el cuadrito verde, o también lo puede hacer de esta manera y decir, I am 12 years old, o lo puede hacer, I am 12, es el número en letras, ¿verdad? 12 years old, ambas formas son correctas. Y tenemos, bueno, una cosa importante antes de llegar a estos últimos ejemplos es que la palabra years old is optional, es opcional. Usted no tiene necesariamente que decirla, ¿verdad? Y usted puede quedarse hasta decir I am 23, ¿verdad? O puede hacerlo completo y decir I am 23 years old. Pero si usted solo dice el número, es correcto. I am 42. I am 33, I am 23, eso, it's okay. Lo que no me puede hacer es lo que está tachado. No solo me diga años, years, eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, o me dice I am 21, o me dice completo, I am 21 years old.
pero no me puede decir solo years. I am 21 years. No, no, no. Eso no es correcto en inglés. Entonces recuerden, years plus old are always together. Estas dos palabritas, years old, están siempre juntas. Si no las va a usar juntas, entonces no las use y nada más se queda hasta el número. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con los bebés? What happened with babies? We say the baby is 4 months old. Aquí hablamos de meses, ¿verdad? She is 9 months old. Ok, we use months instead of years. Utilizamos meses en lugar de años, ¿verdad? Recuerde que para decir la edad en inglés, aunque en español no nos haga sentido, yo en este tema les digo, no me traduzcan el español, porque si usted traduce no le va a dar sentido, porque en español decimos yo tengo, pero en inglés, si usted quiere traducir literales, yo soy, ¿verdad? Entonces como que no nos hace sentido, pero no es la idea traducir, sino conocer la forma correcta de decirlo en inglés. Y la forma correcta de decirlo en inglés es con el verbo to be. Y se dice, I am 12 years old, 12 years old, or I am 12 years old en letra, ¿verdad? No se dice, I have 18 years old, eso no. Tampoco se dice, I have 18, ni se dice, I have 18 years. No, no, no. No utilizamos el verbo have, utilizamos el verbo to be conjugado para cualquiera de am, is, o are, ¿verdad? Y los ejemplos aquí, the grandfather is 71 years old, the dog is 3 years old and the baby is 5 months old. En esta presentación les va a llegar también este material que lo vamos a trabajar el día lunes. Vamos a hacer un warm up. Vamos a iniciar con esto para completar el tema y luego close it y cerrarlo, ¿verdad? Ok, questions so far. ¿Preguntas, chicos? Miss, yo nada más tengo una pregunta con respecto al material que usted nos envía. Ajá. ¿Qué me recomendaría a usted? ¿Hay que transcribir todo lo que usted envía o nada más leerlo? No, yo les recomiendo que si ustedes quieren, descárguenlo en su computador. Ajá. Para que les quede. ¿Verdad? Ese también ustedes lo pueden descargar del Drive. Porque una vez terminamos el curso, como yo estoy llevando otros cursos también, llega un momento en el que yo cierro el Drive. A veces me tardo una semana después de que hemos terminado, digamos, el módulo. Yo les doy el chance como de una semana para que ustedes lo descarguen si quieren, pero luego después tengo que quitar el enlace y poner otro, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo es que mejor lo descarguen. Y así ya les queda a ustedes en su computadora, lo pueden imprimir, lo que ustedes quieran. Sí, muchas gracias. A la orden, perfecto. Bueno, chicos, para no quitarles más tiempo, Elsa Natalia Aguilar está con nosotros. Present teacher. Ok, Elsie Noemí. Present teacher. ¿Está Elsie? Present. Ok, Stephanie Yamilet. Ok, Stephanie. Present teacher. Esther Abigail. Evelyn, Esther Abigail. No escucho a Esther Abigail. Ok, Evelyn Beatriz. Presente. Ahí estaba Esther, ¿sí? Okay. Sí, ella habló. Okay, perfecto, ok. Está Fátima del Carmen. Present. Fernando Ernesto. Present, teacher. Flora Leida. Present. Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. Present. Gerson Daniel. Present. Gladys Aide. Present. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. I'm here. Griselda de la Paz. Griselda. Está Ingrid Arelí. Present. Sí, ¿verdad? Tengo duda con Griselda de la Paz. Ok, creo que no. Iris Eloísa. Presente. Zach Enrique. Presente. Jennifer Marisol. Presente. Jennifer Noemí. Presente. Ok, Jocelyn Asiria. Presente. Joana Raquel. Presente. Jonathan Stanley. Jonathan Stanley Cotto. Ok, Juan Antonio López.
Juan Present Anto teacher. Okay, Julia Maritza Bautista. Present. Present teacher. Julio Alberto Ramírez. Present. Karen Elizabeth Calderón. Karen Elizabeth Calderón. Present o teacher. Okay, Karen Zuleima Elena. Present. Carla Iris Martínez. Present. Y Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Okay, thank you, my dears. Now let me take the last screenshot of the night. Vamos a tomar la última captura, así que si me abren cámaras, por favor, un segundito. I will appreciate that. Thank you very much. Okay. So just wait a minute for me. Espérenme un segundo, chicos, que estoy tratando de tomar dos porque somos bastantes en el grupo y eso es muy bueno. That's very good. Okay, let me go to the next screenshot. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much for coming, my dears. I appreciate that. I hope to see you tomorrow. Be safe and please go to the platform. Thank you, teacher. Okay. Take care. Bye. Thank you for your time. Bye bye. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend.